Nos hacía como mucha gracia, ¿no? En los años 80, cuando llegaban esos extranjeros al sur. ¡Ay, very caliente, very caliente! Y de ahí, pues, de ahí sale como esa coña, ¿no? Pero sí es un poco la aceptación de uno mismo y de siempre mantenerse auténtico, que es un concepto, es muy complicado. En la actualidad, como siempre mantenerse fiel a sí mismo, porque hasta yo me he reconocido muchas veces por ser aceptada en otros grupos, pues intentando ser una persona que no soy, sobre todo a lo largo de mi adolescencia, cuando era más joven, ¿no? Es como si fuera un club de lovers, ¿no? Pero no un club desde el punto de vista romántico, sino de personas que realmente amen la vida, lo que les rodea, que disfruten de estar aquí, de estar en este planeta que estamos de tránsito. Es una manera de aceptarse y de aceptar las rarezas de cada uno. Es decir, cada uno tiene algo que lo hace único y especial. O sea, cada persona es única, no hay nadie igual, es que no hay nadie que se parezca a otra persona. Entonces, esa es la fortaleza que tiene cada uno en la existencia, en el momento que estamos aquí. Tras la